Hola, hola, hola. Queda 3-1-4-1. Hola. Acá sí suena adentro. No está saliendo, Ari. No es el micro, es el, la salida. Ya están escuchando. Se le quitas a la niña. Hola, hola. Por favor. Ok. Acá sí suena adentro. No está saliendo, Ari. No es el micro, es la salida. Que tenemos en esta tarde enfrentan los equipos del BBVA y Aminedu. Listos ya ambas escuadras dentro de la cancha para poder iniciar. BBVA con algunas modificaciones respecto a los equipos que hemos visto antes, al menos durante todo el torneo, intentando conseguir el tercer lugar del campeonato. Listo, ya el pitazo inicial y empieza entonces el duelo. El remate desde lejos llegaba de Jesse Cruz, se pierde fuera para el primer saque de meta del partido. En este caso para Minedu. Tiene el balón Lourdes Tamara. Va a intentar salir jugando desde el fondo. Ahora Cecilia Sobrino. Avanza Minedu. Mafe Sánchez en el centro. Recibe el balón. Abre con King Moy Camino. El balón buscaba Elena Obradovic. Recupera en el centro BBVA. El balón pasa al... posesión de medio nuevamente, otra vez Ireni Bradovich en el centro, Mafe Sánchez, le va a quedar a Ileni, a ver si remata, se cruza bien Jesse Cruz, pierde el balón en salida, sin embargo vuelve a recuperar Minedu, Mafe Sánchez con el remate, la primera ocasión del partido para el cuadro de negro y rojo, en los pies de la número 4 de Mafe Sánchez, mal partida, remate que se va afuera, será saque de fondo para el BBVA. Saque de fondo para Gol, Ropa Urbana, para apasionados del fútbol, quienes nos acompañan el día de hoy con la muestra de sus diferentes colecciones aquí en el Jockey Club, puerta número 4, ingreso libre para apreciar las finales y la premiación de esta Liga Interempresas Clausura 2019. Llega el remate desde lejos de Lourdes Tamara. Había falta a favor de Minedu. Cometida la falta Ángela Zúñiga. Será tiro libre entonces para el conjunto de rojo y negro. Va a cobrar Mafe Sánchez. Vendrá el remate de la número 4. Termina siendo un centro. A ver si conecta a alguien. Se pasaba de largo King Moy Camino. Reclamaba algo en el área contraria. Sin embargo, el balón se pierde fuera. Será saque de fondo para BBVA. Va a cobrar Irma Chavarri. El balón que lo recupera Mafe Sánchez. Lucha Jesse Cruz. Queda hacia atrás el esférico. Otra vez, Silenia Bradovich luchando. El balón que le va a quedar a la Cecilia Sobrino. Ahora, Lucero Cuba. Cecilia Sobrino otra vez. Sale con Cristian por la izquierda. Mafe Sánchez, recupera Megumi. Ahora, el balón para Rosanji Chang. Le queda Jesse Cruz. La devolución, le queda a Rosanji. A ver si le pega a Rosanji. Llegaba el remate de la número 19. El desvío de Lourdes Tamara. Gana un córner. Buena combinación en el centro entre Jesse Cruz y Rosanji Chang. Vendrá entonces el tiro de esquina. A la número 14 va Megumi Kutsuma. Llegará el centro de Megumi. Busca a Rosanji Chan. Queda libre. Se pasa de largo para ahí Lucero. El rebote que consigue rechazar King Moy Camino. Es lateral para el BBVA que contó con una buena ocasión en el ataque. Sí, Daniel, por el momento no hay un claro dominador del juego. Minedu trata de conectarse con King Moy y con Mafe, que están en el medio sector, mientras que el BBVA se va a apoyar seguramente en la posibilidad de Megumi por la banda derecha. El balón en cambio de posición, será lateral para Minedu, cobra Mafe Sánchez, King Moy en el centro, ante la marca de Rosanji Chang, Mafe con Cecilia Sobrino, le piden que le dé vuelta, va el balón para Lucero, Lucero Cuba, Mafe. No
Kingmo y Lenia sola y libre. Remataba la número 6. El remate que se va afuera. Había quedado en un duelo personal frente a Irma Chavarri. Ocasión perdida para Minedu. Así es, Daniel. Segunda ocasión clara que tiene Minedu. El primero fue el remate de media distancia de Mafe Sánchez. Y luego este disparo de Ilenia con la camiseta número 6. Se salvó el cuadro azul. Por aquí la tiene King Moy ya en el medio, Daniel, que se está haciendo cargo de la circulación del juego. Es King Moy de los hilos en Minedu. Entonces King Moy camino. Cecilia Sobrino. Hacia atrás con Lucero. Otra vez King Moy. Ante la marca Jesse Cruz. Encuentran a Mafe. Va a rematar. Se perfilaba. Le devuelve a ceder el control a King Moy. Buena la cobertura en el fondo. Aparecía Jessica Rojas para desviar el balón al lateral. Viene el centro. Mafe Sánchez de cabeza. ¡Gol! Gol es por ahí ser una campeona. Toma es por ahí ser el marcador. Llega de cabeza Mafe Sánchez. Mal partida. El primero del partido a favor de Minedu. Gana ya 1-0. El último campeón del torneo. Y así es, Daniel, llegó el primero del partido a favor del cuadro que hoy viste de negro con rojo. Y el cabezazo de Mafe Sánchez que le da la ventaja a Minedu para estar en el podio. Ahora va Cristian por la izquierda. El balón para Mafe. Empezará todo de nuevo con Cecilia Sobrino. Abre el balón por la derecha con Lucero, a Lucero Cuba, el pase filtrado para Ilenia. Quiere pasar Kimo por la derecha. Termina apoyándose con Mafe Sánchez. Le queda Cristian Hingley. Engancha el número 11, va a rematar. Irma Chavarri atenta en el arco del BBVA. Rechaza Irma, queda corto. Recupera Minedu. Ahora el pase es para Kimo y a ver si alcanza. No llegó a conseguir evitar el saque de fondo. Kimo y camino. Será entonces saque de meta en los pies de Irma Chavarri. El rechazo alto de cabeza Mafe Sánchez. Va a luchar por ese lado. Rosanji Chan. Gana Rosanji. Quiere buscar a Megumi. El control en el centro. Jesse Cruz. Kristen que se salga a tres rivales. Va a venir el centro. Ingresada por el medio del área rival. Leo Brodovich. No logra conectar. Estuvo cerca el segundo, Jorginho. Sí, Daniel, Minedu quiere asegurar rápido el partido, por eso está atacando constantemente. Ahora es con Kristen que se está pegando mucho a la banda derecha para que luego saque el centro y pueda aprovecharlo Ilenia. Seguimos 1-0. Otra vez Kristen Hingley hacia atrás. ¿Cómo hace Sánchez? Cecilia Sobrino, Mafe Sánchez otra vez. Se la pedía Kristen, bien la pared. La devolución otra vez por la banda izquierda. A ver si saca el centro, mira el centro de rasante. ¡Gol! Gol es por ahí, sea una campeona. Toma es por ahí, hicieron todo por la banda izquierda. Entre Mafe Sánchez y Kristen Hingley. Y otra vez aparece la número 4 para colocar el segundo de su equipo. Doblete personal y 2-0 para Minedu, Jorginho. Sí, muy versátil la jugadora Kristen con camiseta número 11, Daniel, tanto por banda derecha como por izquierda. Esta vez fue por ese sector que sacó el centro y Mafe lo supo aprovechar para poner el 2-0. Quería controlar Megumi. El rechazo de Cecilia Sobrino de cabeza va a aparecer en el fondo del BBVA. La defensa, el balón que se pierde fuera del campo, será lateral, lateral dental Cartagena. Para el cuadro de rojo y negro, cobra Lucero, King Moy, ante la marca Jesse Cruz. Vuelve bien Rosanji Chan, pero recupera el balón Minedu. Ahora a Megumi con Mafe. La pared, a ver si funciona otra vez, si funciona con Kristen. Es un peligro por la banda izquierda esa combinación. Ahora Mafe, le encayó a Ilenia, el remate de Ilenia. ¡Gol! Gol es por ahí, sea una campeona. Toma es por el tercero del partido, llega rápidamente.
en los pies, Dileni Obradovic. Ahora empezó la jugada por izquierda. Estaba sola la número 6 por derecha. Y llega el tercero del partido. Llega golea, Minedu 3-0. Así es, Daniel. Buena combinación en el medio, sector entre Mafe y King Moy. Luego la asistencia de Mafe para habilitar y dejar sola a Ilenia, que sin problemas define y coloca el tercero. Control por el momento, Daniel, absoluto del cuadro con franja roja. Ahora Ilenia luchaba en el centro. Va a venir el lateral para Minedu. Lo decía Jorginho, buscaba cerrar el partido rápido y tiene tres goles de ventaja. Ahora King Moy camino, va a buscar entonces aumentarla en la primera parte. El balón se pierde fuera, no había falta. A pesar de los reclamos, será saque de meta para el BBVA. A cobrar Irma Chavarri. Las jugadoras del cuadro azul en el centro del campo. El balón que termina siendo bastante largo llega a los pies de Cecilia Sobrino. Va a salir con Lucero. No hay presión del cuadro azul. King Moy, la pared con Mafe Sánchez. Otra vez King Moy camino. Un poco largo esta vez. Se pierde afuera. Llegará al lateral. Lateral Macarena Punch. Para el cuadro del BBVA. Va a cobrar Ángela Zúñiga. Va de manos la número 5. Le pide a sus compañeras que suban para poder lanzar el saque de manos. El balón arriba. Cecilia, Rosa Nishan que lo quiere recuperar. Aparece primero Lucero. El pelotazo. Ángela Zúñiga en el fondo. Hace la cortina. También Jessica Rojas. Y se pierde afuera. Nuevamente saque de fondo para el BBVA, Jorginho. Sí, es Daniel. Y te comento un dato importante de este cruce. Es que desde que el BBVA ha vuelto esta temporada, esa es la primera vez que se enfrenta a Minedu. Así que es el primer duelo entre ambos, entre ambas empresas, Daniel. El balón que buscaba Kristen por la izquierda. El centro que rebota en Megumi. Se pierde en el lateral. Lateral para Minedu. Va Cecilia Sobrino. King Moy. Juega nuevamente con el número 5. En el centro se combina otra vez por la izquierda. Venía el pase. Le queda King Moy. El remate de fuera. Que se pierde. Desviado. No hay cómo parar por ahora a las jugadoras del Minedu por el lado izquierdo. Cobraba Irma, el rebote en Ilenia, el rechazo apurado de la portera de BBVA. Ahora Lucero, bien, salió con Christian Hingley. El balón libre para Mafe Sánchez, vuelve todo el ataque de BBVA para intentar acomodarla, lo lograron. Recupera sin embargo rápidamente Minedu a Lucero. Por la derecha, King Moy camino. Ahora, Ilenia Obradovic, el pase filtrado, va a proteger el balón por la esquina. Intenta salir de ahí, de la marca de Jessica. Aparecía Jessy Cruz, el balón todavía no se pierde por la banda. Ahora sí lo hace, saque de manos. Entonces, para el Minedu, va a cobrar Lucero Cuba. Buscaba Ilenia, el rebote en la número 6 que se pierde afuera. Pura de BBVA, quiere sorprender. Ahora Megumi, va Megumi Kutsuma. Quiere salir de la marca de Kristen. No lo consigue. Perdió el balón. Va el centro del número 11. Otra vez le queda a Kristen. Hacia atrás con King Moy. Va a rematar. ¡Gol! Gol Esporay. Sea una campeona. Toma Esporay. Un tanto más en la cuenta de Minedu. Esta vez King Moy camina con el remate de fuera del área. 4-0. Y el partido, Jorginho. Así es, Daniel, lo hablábamos en los primeros minutos. Ahora Minedu con una ventaja tranquila. Saca una delantera como es Ilenia, autora de un gol. Pone a Noelia con camiseta número 8. Veremos qué puede hacer el BBVA, si intentará descontar o seguir cubriendo las marcas. A por la derecha Mafe Sánchez. El pase justo para Noelia. Ingresó hace unos instantes por Ilenia Obradovic. Tiro de esquina para Minedu. Va a cobrar Mafe Sánchez, mal partida. Viene el centro de Mafe. Intentaba conectar Noelia. Termina siendo desviado el cabezazo de la número 8. Se pierde afuera. Llegará el saque de meta para el BBVA.
Salen con Megumi. Jesse Cruz. El rechazo de Jessica. Ahora, Lucero Cubas. Así le sobrina en la salida. Me encontró Lema F. Sánchez. Salió bien el Vinedo. Le va a quedar a King Moy. ¡Remata! Intenta desde lejos. Está cerca, muchísimo más cerca, al menos el Minedo de poder seguir aumentando la cuenta. Aquí el bebé voy a descontar. Ahora Noelia recupera la número 8. El rechazo de Jessica. Va a luchar Patricio Villus. Perdida frente a Cile Sobrino. Le queda Kristen. Va Kristen Hingley por la izquierda. Otra vez el centro. Le quedó King Moy. En teoría, todo bien en la jugada, en la práctica, termina siendo desviado. El remate del número 27 se pierde afuera. Saque de meta para BBVA, cobra Irma Chavarri. Luchaba Patricio Villus, pierde frente a Mafe Sánchez. Cecilia Sobrino, Lucero. Gana 4-0 Minedu. Se equivoca. Recupera Rosangi Chan. El rebote queda por ahí. Para Patricio Villus. Lo luchaba con Mafe Sánchez. Gándole el Minedu. Ahora King Moy. Entre dos. Limpian la jugada ahora por la mano izquierda. Cecilia Sobrino. Pasó Noelia. Pasó Mafe. Decide jugar corto con Lucero. Otra vez el pase para Cecilia. ¿Cómo hace espacio? A ver qué intenta por ahí. Viene el pase filtrado para King Moy. El rebate en primera. Bloqueado por Ángela Zúñiga. Se pierde afuera. Será tiro de esquina. Tiro de esquina. Monkey Fit Pass. Entrena lo que quieras y donde quieras. Llegará el centro de Mafe Sánchez. Centro rasante. Conectaba Noelia. Otra vez Noelia. Dos ocasiones claras en los pies de la número 8. Primero respondió bien Irma Chávez y en la segunda sale desviado. Estuvo cerca el minero de colocar el quinto en el marcador, Jorginho. Sí, Daniel, y resaltar que el BBVA tiene ausencias importantes como la de Alessandra Zamora con 5 tantos para el equipo azul y también de Yasmín, que es el eje, ¿no?, del centro del campo de BBVA. ¡Enganchaba Kristen! ¡Gol! Gol es por ahí, sea una campeona. Toma es por ahí, te enganchó hacia su pierna derecha. Sacó el remate de la número 11 y pone el quinto del partido. Remate potente para aumentar la cuenta. Gol de Kristen Hingley. Gana Minedu por 5-0. Sí, Daniel, excelente jugada de Kristen por la banda izquierda, como bien lo decías. Un enganche letal y después un potente derechazo para vencer a la golera del BBVA. Acá se viene Mafe. Mafe Sánchez, el centro atrás, el rechazo de Megumi, no pasó el peligro todavía, le quedó King Moy, el rebote, Cecilia desde lejos, va a intentar el centro, va a intentar rematar, decide jugar con Kristen, se quiere dar la vuelta, ahora Cecilia Sobrino otra vez, gol, gol es por ahí, sea una campeona. Toma es por ahí, se encontró el balón casi en la línea del arco Noelia Quispe y pone el sexto del partido. Ha quedado un poco sentida Irma Chávez en su intento por atenazar el balón, pero aumenta la cuenta el Minedo, va 6-0. Así es, Daniel, mientras que vemos que van llegando las integrantes del equipo de Latam, que jugará después de este partido la gran final frente a Contables J. Mori. También hemos visto algunas de sus integrantes en la parte posterior del campo.
Corregimos entonces, no fue gol. Cobraba una falta sobre la portera del BBVA. Cerrando entonces las acciones. Retomamos el marcador anterior. 5-0 a favor de Minedu. Va a venir el lateral de Ángel Zúñiga. Viene el saque de manos, arriba el balón, de cabeza Lucero Cuba, va coordinando el XP. Primero también va a aparecer Christian Hingley por la izquierda, va a quedarle para la zurda. Buena la reacción de Irma Chavarri, el balón que sigue por ahí. Jesse Cruz, que aleja el peligro. Había quedado el rebote, otra vez rondando el XP. Va a venir el lateral de Mafe Sánchez. Balón arriba, de cabeza, aparece para conectar Mafe. Otra vez por la banda, sombrerito. Ahora, Kimbo y camino entre cuatro. El remate de la 27 que se pierde afuera. Será saque de meta. Saque de meta Pet Express para el BBVA. Sí, Daniel, que el Minedu no baja el pie del acelerador. Sigue presionando la salida del cuadro azul. Quiere aumentar su ventaja, acomodar el lugar. Y ya queda poco para cerrar este primer tiempo del tercer lugar de la Liga Interempresas Clausura 2019. Mafe Sánchez, Kingway con la devolución, recupera Patricio Villus. El pase por arriba, que no llega a destino ninguna de sus compañeras. Ahora Noelia por la banda derecha. Se termina el primer tiempo, ventaja de 5 goles para Minedu. Volvemos en unos minutos, se define el tercer y cuarto puesto. Luego viene la gran final entre LATAM y Contable J. Mori. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Esforay, el mundo está lleno de campeones. Ellos no. ¿Tú? ¿Yo? Un ejemplo es Mario, que acaba de jugar, pero como al partido siguiente le falta uno, va a jugar uno más. ¡Vamos, campeón! Está Erika, que le ganó el despertador y también vence todas las emergencias. ¡Vamos, campeona! Y con ustedes, los donantes de sangre. Acá Gonza, entrenador y papá. ¡Campeón! Y también Carlos, Queca, Oscar, Luis, Eva, Dani, Luciana, Mariana, Lucito y Pati. ¡Ah! Este mundo está lleno de campeones que necesitan reponerse. Es por ahí. La vida es un deporte.
Vuelvas entonces con el segundo tiempo. Ana Lázaro recupera. Ingresó la número 2 en esa segunda mitad. Y estuvo cerca de contar con una ocasión clara de gol. El rechazo de la defensa del BBVA. Cae el cuadro azul por 5-0. Se prepara la TAM y contable J. Morilla para poder definir el primer y segundo lugar de esta Liga Interempresas Clausura 2019. Aquí el balón lo tiene Cecilia Sobrino. Hacia atrás, Lucero. Va el Lucero. Pasó el campo contrario, nadie la marca. Viene el pase filtrado, buen pase para Mafe Sánchez. Se da la vuelta el número 4. Va Mafe, viene el centro. Rechazaba Jesse Cruz, le vuelve a quedar a Kristen ahora, de cabeza, ¡Mafe! Y vuelve a aparecer Jesse Cruz para desviar el remate. Será tiro de esquina, el primero de esta segunda mitad para Minedu. Va a cobrar Mafe Sánchez, mal partida. Viene el centro, le quedó a King Moy. El balón todavía en área del BBVA, rechaza Jesse Cruz, de cabeza Kristen. Deja correr el esférico Megumi. Se pierde afuera, será saque de fondo para el cuadro azul Jorginho. Sí, Daniel, y así como terminó el primer tiempo con un Minedu atacando constantemente, la misma dinámica para esta segunda parte en estos primeros minutos, donde a pesar de los cambios, por ejemplo el de Anas, que es muy incisiva en ataque. Ahí está. Va luchando Ana Lázaro, rechaza con todo Ángela Zúñiga. El balón que gana de cabeza Lucero Cuba. El pelotazo hacia afuera que buscaba a Rosanji Chan. Será lateral para Minedu. Va a cobrar Lucero. El balón para Mafe Sánchez. Por la banda, luchando con Megumi. Se pierde afuera. El balón que favorece al conjunto azul. Viene la cobertura de Megumi Kutsuma. Va Megumi. En el fondo, intenta rechazar Jessica. Le quedó Jesse Cruz. King Moy que recupera. El balón para Cristian por la izquierda. Quiere sacarse la marca Ángela Zúñiga. Engancha la número 11. Pasó Mafe. La encontraron libre. Ese sirve Sobrino. En área contraria. Retrocede la jugada. Ahora sí con Mafe Sánchez. Luchado con Rosanji. Ahora Cristian por la banda derecha. Quiere enganchar. Buena la cobertura de la número 19. Se pierde afuera. Lateral para Minedu. Cobra Cristian. En el borde del área. Lucha Cecilia Sobrino. Hay una marca, hay la marca de una falta o una mano por parte de Ana Lázaro. Será tiro libre en salida, tiro libre Nike para BBVA. Cobrará Megumi. El pelotazo de Megumi queda corto. Lo recuperaba Liz. Ahora Rosanji. Jesse Cruz. Era por la izquierda la jugada. Ahora Cecilia Sobrino. Puede llegar el sexto. Si arman bien. Pierde el balón el Minedu. BBVA con Jesse Cruz. Ante la presión. Sale bien Lucero. La queda Cecilia Sobrino. El pase filtrado. Recupera Ángela Zúñiga. Otra vez King Moy. Kristen por la izquierda. Pasó Mafe. Engancha a Kristen. Buscaba la falta. El rechazo de Jesse Cruz. Y el remate final de King Moy Camino. Jugada enredada que termina en un remate desviado. Se pierde afuera. Saque de fondo. Para el BBVA. Si bien información clarita del cuadro de Minedu. 2-3-1 con Ana de 9. Y ataca con 5 jugadoras las chicas del Minedu. Ahora Mafe Sánchez. Kristen en el centro. Kingway. Va a retroceder el balón para Lucero Cuba. Por la izquierda está Cecilia Sobrino. Para ella llega el balón. La presión del BBVA que hace que el balón se pierda fuera del campo lateral para Minedu. Mafe Sánchez otra vez. Cecilia Sobrino en el fondo a limpiar la jugada por la banda derecha con Kimmo y Camino. Aparece Megumi. Bueno, la cobertura otra vez. Hace un buen trabajo en la defensa la número 14 del BBVA. Va a cobrar Megumi. Arriba el balón, de cabeza rechaza Kristen a las manos de Irma Chavarri. El rechazo, a ver si queda corto. Supera a todas. En el fondo, Lucero Cuba. A Lucero, abre con King Moy. Va a presionar Megumi. El pase para decir a Sobrino. En el centro, recibe Mafe Sánchez. King Moy. Pasó Mafe. Otra vez, intercepta el balón por Megumi. Le queda a Jesse. Va Megumi por la banda izquierda. El pase al centro para Lisette.
Primera combinación de más de tres pases en el BBVA. Que funciona, pero recupera Minedu. Ahora Ana Lázaro, sale Jessica. Otra vez lucha Ana, sí, en el fondo. Rechazó Ángela Zúñiga. Le va a quedar a King Moy. El pase filtrado que igual terminaba pasando cerca al palo de Irma Chavarri. Se pierde fuera. Saque de meta para el BBVA. Salen con Ángela Zúñiga. Pelotazo largo. No había nadie por ahí. Estaba Cecilia Sobrino. La salida de Minedu. King Moy con Mafe Sánchez. Va Mafe hacia atrás. Decide jugar por la izquierda primero con Kristen. Saca bien la marca de Ángela Zúñiga. Va Kristen. El centro atrás. Ana Lázaro recibe. Ahí mano de la número 2. Llegaba sola Mafe Sánchez. Termina controlando primero Ana Lázaro. Al final es tiro libre. Tiro libre Nike en salida para el BBVA. Va Megumi. El pase al centro. Jesse Cruz. Ahora Lisette. Recupera King Moy. Kristen, el pase largo para Mafe. A ver si alcanza el número 4. Lo hace. Se apoya con Cecilia Sobrino. Hacia atrás con Kristen. Se ha cerrado mejor la defensa del BBVA en esta segunda mitad. King Moy ahora. Bastante libre. Va a sacar el centro. Termina haciendo un remate. Gol es por ahí. Sé una campeona. Toma es por ahí. Ahora sí, el sexto del partido llega en los pies de King Moy. Camino. Amagó con hacer un centro. Terminó poniéndole en un ángulo. 6-0 gana el Minedu. Sí, Daniel. Al principio pareciera que quiso centrar para buscar la cabeza de Mafe. Le terminó saliendo un buen gol a la número 22 del cuadro de Minedu. Perdón, el número 27. Terminó colocando en el segundo palo, que no pudo llegar la golera del BBVA. La salida ahora otra vez con Cecilia Sobrino. El pase filtrado para Ana. Hacia atrás Mafe, pasó King Moy. Encontró espacio, la número 27. Remate afuera. Va a venir un cambio en Minedu. Se viene Jacqueline Vega. Va a salir Ana Lázaro, va al campo entonces Jacqueline Vega. Los aplausos para ambas desde la banca del Minedu. La salida del BBVA con Megumi. Pase largo. Intercepta el balón Cecilia Sobrino. Va al ataque otra vez Minedu. Engancha al número 15. Va a rematar. Estuvo cerca de marcar también su gol. La defensora de Minedu. Saque de meta. Para el cuadro del BBVA. Cobra Irma Chavarri. Arriba responde King Moy. Megumi con el rechazo. Termina rozando en Kristen Hingley. Se pierde afuera. Lateral para el cuadro azul. Va a cobrar Ángela Zúñiga. Arriba el balón. De cabeza Cecilia. Lucero. Otra vez Cecilia. El control de Rosani Chan que se pierde afuera. Lateral. Lateral Just Play para Minedu. Mafe Sánchez. Desde su propio campo, busca el remate. Atrapa Irma Chavarri. Quedó un poco débil el remate hacia el final. Ahora el pelotazo largo, Lucero en el fondo. Espera en su campo el BBVA. Sale Mafe. Lucero. Otra vez con Mafe. Se cierra Rosani Chan. Ahora Kristen, para que pase Mafe. Para que saque el centro. Llega marcada por Ángela Zúñiga. Ahora saca la marca de la defensora del BBVA. Otra vez Ángela, ahora para rechazar largo. El pelotazo que va a llegar a recorrer casi todo el campo. Controlado con calma por Cecilia Sobrino. A Cecilia. La combinación con Mafe. En el fondo estaba Lisette, King Moy. Ahí falta de Jacqueline Vega. Ahí tiro libre. Tiro libre en salida para el BBVA. A Megumi. Mafe, Kristen Hingley. Entre dos, va a rematar. ¡Gol! Gol es por ahí. Sea una campeona. Toma es por esta vez por el centro. Kristen Hingley. Y logra sacar un remate rasante para poner el séptimo del partido. Así es, Daniel. Otra jugada individual de Kristen. Por la banda izquierda. Eliminando rivales
para poner otro más en su cuenta personal y aumentar la ventaja para su equipo. Va a salir en el fondo Minedo. Cecilia. Mafe en el centro. Abre con Kristen. La devolución que no llega a buen destino porque aparece Jesse Cruz. Igual le queda a Kristen con el remate. Y el travesaño. Va bien el vértice. Le dice que no. Va a presionar Rosanji Chan. Sale bien el fondo la defensa. Aunque pierde igual con Rosanji. Intentaba alcanzar. Va a venir cambio en ambos equipos. Va al campo Patricio Villús. Sale Ángela Zúñiga. Sale Mafe, ingresa Fanny Uceda. Ahora Fanny, por la derecha. Intentaba buscar a Jacqueline. El balón que se pierde fuera, lateral para el Minedu. El balón controlado por Kristen. Se da la vuelta. Primero aparece Jessica. Termina siendo tiro de esquina. Tiro de esquina para el cuadro rojo y negro. Va a cobrar Kristen Hinckley. Llegará el centro de la número 11. Centro rasante. A ver si conecta alguien. Conectó King Moy. ¡Gol! Gol es por ahí. Sea una campeona. Toma es, por ahí te encontró el balón, el borde del área casi. Y la puso un costado para aumentar la cuenta. Es 8-0 a favor de Minedu. Sí, Daniel, uno más para el cuadro del Ministerio de Educación. Y te quería comentar que justo la jugadora que intentaba agarrar el balón, ahí está Fanny. Es una de las jugadoras emblemáticas del cuadro de Minedu desde el 2017 en el torneo clausura. Viene participando con el cuadro del Ministerio de Educación, Daniel. El lateral en el fondo. Rechaza Jessica. Nuevamente afuera. Ingresó Janet con la 13. Salía Kristen. Vendrá el lateral. Vendrá de manos Jacqueline. Balón arriba. Buscaba a Cecilia. Le queda Jacqueline. El balón rechazado por Jessica en el fondo. King Moy desde ahí le pegó a su propia compañera. Ahora arranca el BBVA. Quiere descontar el pase de Liz para Rosanji Chan. A ver qué arman las del BBVA. Va el cuadro azul. ¡El remate! El contragolpe generado por un balonazo en el cuerpo de Jacqueline. Termina en el remate desviado de Rosanji Chan. Va a salir otra vez el Minedu. Con Cecilia. King Moy. Fanny por la izquierda. Dicen buscar a Cecilia. Vendrá el lateral para el conjunto azul. Va de manos Patricio Villús. De cabeza. Aparece bien Janet. El balón luchado en el medio. Lizeth. Sale Megumi. King intentaba alcanzar. Lo perdía. Lateral nuevamente para el cuadro azul. Va a cobrar Jesse. El balón para Rosanji. Ante la marca de Fanny. El rechazo de Cecilia. Ahora Patricio Villús frente a Janet. Cubre Janet. Buscaba controlar el balón. La número 13. No podía conseguir su objetivo. Vendrá el lateral de Patricio Villús. Balón por la banda izquierda con Rosanji. Intentaba controlar la número 19. Ahora Fanny Uceda. Protege el esférico. Se va a perder afuera. Es tiro de esquina porque rebotaba en ella misma. No, deciden que es saque de meta. Sale con Cecilia Sobrino. El Minedu. El pase para Janet. La devolución con Cecilia. Pasó Fanny por la derecha. Se perfila Cecilia. El cierre de Jessy Cruz. Lateral para el cuadro de rojo y negro. Va a venir el saque de manos de Fanny Uceda. Balón arriba. A las manos de Irma Chavarri. El rechazo de Irma. King Moy en el centro controla. Y remata. Bastante alto el disparo. Va a salir
con la número 3, Elizabeth Díaz. Va al campo Ángela Zúñiga. Salía Alexandra. Una confusión por la numeración. Ahora Lourdes Tamara en el fondo va a atrapar el balón. Termina el balón afuera, presionado por el BBA. Quiere descontar. Va a cobrar Lizeth Díaz. Ahora Jessy Cruz. Balón arriba, de cabeza, lucha Rosana y Chan. Cae en las manos de Lourdes Tamara. Y se abre el esférico con Cecilia Sobrino. Va Cecilia. Ante la marca de Jessy Cruz. Se engancha Cecilia. Kim Moy detrás de ella. Vuelve bien Rosanji Chang. Sale Kim. Cecilia. Megumi que lucha y recupera. Le queda desde allá Fanny. El remate que sorprendía a todos. Fanny Uceda. Casi desde el medio campo. Se pierde afuera. Saque de fondo. Saque de meta para BBVA. Saque de meta R. Está Canillera. Canilleras personalizadas. Ahora Megumi Kutsuma. El remate desde ahí. Se va abriendo. Se pierde afuera. Llegará lateral para Minedu. Estamos cerca ya del final. Gana 8-0 Minedu sobre BBVA. Después de esto, la gran final del torneo entre Latam y Contable J. Mori. La salida en los pies de Cile Sobrino. Va Fanny, King Moy, se lleva 3, el remate y el palo que le dice que no. Va a quedar el rebote, rechaza Megumi, se pierde afuera. Lateral para Minedu. Jugará King Moy, el pase para Jacqueline. Se pasaba de largo a las manos de Irma Echeverry. Rechazo de Irma, devuelve Cecilia. Megumi que la deja correr. Lateral entonces para BBVA. Cobrará Ángela Zúñiga. Vendrá el saque por la banda izquierda para buscar a Megumi. Termina haciendo un pase para Jessy. Hay falta sobre Jessy. Tiro libre entonces para BBVA. Le dejan el encargo a Megumi. Va Megumi, el pase en corto con Rosanji. Buena jugada, se perfila Rosanji. Viene el remate y pasa cerca. Segundo remate con peligro que genera Rosanji Chan en esta segunda mitad. Va a salir Cecilia Sobrino. Janet, buen control, pase por la izquierda. El pase filtrado, le quedó a Jacqueline. Había corrido Jacqueline hacia el centro. Tuvo que retroceder ahora para buscar el balón. Sale con todo Irma. El balón que termina en el lateral. Y con eso se termina el encuentro. El tercer lugar del torneo es de Minedu. Gana por 8-0. Aplausos para ambos equipos que llegaron hasta estas instancias. Nos preparamos entonces ya para la gran final entre Latam y Contable J. Mori.